es Tebemorfosis hacia una sociedad de redes, una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos, el canal universitario de la Universidad de Guadalajara y de nuestra señal internacional, el 31.2, en la ciudad de Los Ángeles, California y el sur del estado de California, así como también a través de www.udgtv.com y desde luego con todas nuestras televisoras públicas hermanas de la Red Nacional de Televisoras Públicas que están enlazadas con este patrocinio recibido a través de satélites mexicanos en Red Nacional en toda la República. Pues el panel 7 de TV Morfosis se denomina de la televisión analógica a la digital. ¿Qué ganan o pierden las audiencias, los productores y las sociedades actuales? Pues bien, para esto tenemos excelentes invitados el día de hoy. Vamos a ver quiénes son. Purificación Carpinteiro, la activista de las telecomunicaciones. Purificación Carpinteiro nació en la Ciudad de México en 1961. Es maestra en leyes por la Universidad de Harvard. Cuenta con una vasta experiencia multinacional en el sector de las telecomunicaciones. Subsecretaria de Comunicaciones y Transportes en México y vicepresidenta de Marketing y Asuntos Externos de Embratel en Brasil han sido algunos de sus puestos más destacados. Actualmente se desenvuelve como colaboradora del periódico Reforma. Álvaro Lozano, el funcionario público de los medios mexicanos. El mexicano Álvaro Luis Lozano González fue director de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho, con posgrados en Banca y Crédito y en Ideas e Instituciones de México por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. En la misma RTC, también fue director jurídico. Actualmente se desempeña como titular de la Subsecretaría de Normatividad de Medios. Irma Pía González Luna, la comunicadora del sector público. Irma Pía González Luna nació en el estado de Jalisco y cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Jesuita de Guadalajara. Con una amplia trayectoria en el sector público, se ha desempeñado como directora general de Comunicación Social en Jalisco y estuvo a cargo de la Dirección General de Relaciones Interinstitucionales de la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de Vicente Fox. Actualmente se desenvuelve como directora de Canal 22. Gabriel Torres. Gabriel Torres es maestro en filosofía por la Universidad de Guadalajara, donde se desempeñó como rector del Centro Universitario de la Ciénega, en el que fundó y coordinó la licenciatura en periodismo. También fue vicerrector general ejecutivo de la UDG y actualmente es director general de Canal 44 y Canal 31.2. ¿Qué ganan o pierden las audiencias con la transición de la televisión analógica a la televisión digital? Pues bien, vamos a ver esta pequeña cápsula que pone en contexto el tema del que hoy vamos a reflexionar con nuestros distinguidos invitados. De la televisión analógica a la digital, ¿qué ganan o pierden las audiencias, los productores y las sociedades actuales? Durante los primeros años del siglo XXI, un término empezó a circular por todos los medios de comunicación. En algunos casos con temor, en la mayoría con optimismo, el apagón analógico. Así es como se conoce actualmente al cese de las emisiones analógicas de los operadores de televisión. La Comisión Europea propuso como fecha límite el año 2012 para que todos sus países dispusieran de un televisor con sintonizador digital o, en su defecto, utilizaran un sintonizador TDT externo que procese la señal digital y la envíe al televisor para poder ver la programación televisiva. Mientras tanto, en México la situación es más compleja. Recientemente, en medio de diversas polémicas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pudo evitar que el apagón analógico se adelantara del año 2021 para el año 2015, con lo que esta transición ahora se ve más cerca que nunca.
Por una parte, hay una repercusión económica directa que beneficia principalmente a los fabricantes de sintonizadores, televisores y antenas, así como a las empresas de telecomunicaciones. Por su parte, los productores de contenido se tienen que adaptar a un nuevo mercado mucho más competitivo para conseguir captar una audiencia cada vez más diversificada. Pero, ¿qué significa esto para las audiencias? ¿Hay algún beneficio en términos de calidad y diversidad televisiva y mejor programación? ¿Qué condiciones políticas y tecnológicas, así como económicas, deben cumplirse para que el apagón analógico sea un verdadero alumbramiento digital para los ciudadanos? En esta ocasión, en TV Morfosis, los especialistas Purificación Carpinteiro, Irma González Luna y Álvaro Lozano abordarán el tema de las implicaciones técnico-políticas del paso a la televisión digital. Pues ya lo escuchó usted bien, ¿hay algún beneficio en términos de contenidos para las audiencias? ¿Qué implicaciones trae consigo esta transición tan discutida, incluso tan recurrida en términos jurídicos en México, de la transición analógica a la transición digital, el llamado apagón analógico, que ya ocurrió en muchos países del mundo, pero que en México aún se encuentra en un proceso de transición? Y bien, como estamos en Jalisco, aquí iniciamos siempre primero las damas, y vamos a darle el uso de la voz a la directora de Canal 22, una destacada jalisciense, muy querida por la Universidad de Guadalajara, Irma Pía González Luna Morfín, dejándole una pregunta de inicio. ¿Hay algún beneficio en términos de calidad televisiva, de diversidad televisiva y de mejor programación con la transición de analógico a digital, Irma? Buenas tardes a todos, me da mucho gusto. Primero que nada, estar en Guadalajara, que es mi tierra. Segundo, acompañada de dos muy queridos amigos. Hoy Álvaro es subsecretario, Purificación fue subsecretaria, yo fui subsecretaria, los tres involucrados en este tema de los medios, en este tema de la comunicación. Y, por supuesto, me da muchísimo gusto estar participando en un evento del canal de la UDG, que tú recordarás, Gabriel, Álvaro estaba conmigo. Fue de los permisos que con mucho orgullo me tocó dar a mí como subsecretaria. Entonces, los felicito de veras porque del papel pasar a ver ya toda esta infraestructura y todo lo que está sucediendo en el canal de la UDG, en lo personal me da muchísimo gusto. Hoy me toca estar del lado de los medios. Hoy soy directora de Televisión Metropolitana SADCB, que es el canal 22. Y, por supuesto, sin negar toda mi experiencia y mi trayectoria en este mundo de los medios, yo la primera respuesta que quisiera darles es sí a la televisión digital, sí es de beneficio para todas las audiencias, pero no solo para las audiencias. Yo creo que la televisión digital, y aquí Purificación es conocedora del tema, nos abre muchísimo la posibilidad a los emisores. En alguna parte del título de este foro decimos que si beneficia o no a las audiencias, a los productores, y en qué nos beneficia. Yo creo que el hecho de pasar de una tecnología a otra, que en este caso es de analógica digital, no solo tenemos ventajas de índole técnica. Las ventajas que tenemos, en mi opinión, es mucho mayor calidad de video, mucho mayor calidad de audio, y en ese sentido, por la misma característica que tiene la transmisión en televisión digital, las posibilidades crecen inmensamente. Yo, como directora del Canal 22, les puedo contar que por cómo está la ley en este país todavía, transmito en los dos formatos. Yo soy 100% digitalizado, soy el primer medio público en México y fue el primero en América Latina 100% digitalizado. Pero la estructura actual de la ley, la situación actual de los medios en términos jurídicos en México, a mí me obligan a seguir transmitiendo en analógico. Entonces, yo tengo dos transmisiones simultáneas. Y debo de confesar, es un reto.